tal amigos? Les saludamos de nueva cuenta desde la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, República Mexicana. En este día nos sentimos toda la familia de Educación Secundaria Técnica muy contentos, agradecidos con la presencia del licenciado Alfredo Miranda Ortiz, quien en breves días habrá de viajar en su calidad de embajador al Reino de Arabia. Este momento para nosotros es muy significativo y aprovecho para enviarle un saludo a los padres de familia, a los alumnos, a los maestros que en este momento están trabajando muy activamente en el proyecto tan importante que se está desarrollando por la reforma educativa. Y pues nos acompaña también Valeria Martínez Hernández. Ella es alumna de la secundaria técnica número 6, quienes junto con Nuretín Taikán Aldín Hernández, alumno también de la técnica 6, aquí escuela vecina de la dirección general, porque nuestros estudios están en Fray Servando Teresa de Mier 135, sexto piso. Muchos ya lo conocen. Gracias, de veras nos sentimos muy agradecidos, complacidos con la presencia de su excelentísimo señor embajador, licenciado Alfredo Miranda Ortiz, distinguido mexicano y exalumno de la Escuela Secundaria Técnica número 9 en la Ciudad de México. Con esto tengo que decirles que es un ejemplo para que nuestros alumnos tengan proyecto de vida. De veras que le damos la más cordial de las bienvenidas a nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Licenciado, bienvenido a nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, licenciado Alfredo Miranda Ortiz, servidor, licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general, le da la más cordial de las bienvenidas. Gracias por su ejemplo y gracias por estar aquí con nosotros, señor. Licenciado Salgado, director general de Escuelas Técnicas, es un verdadero honor para mí estar con ustedes esta mañana para responder las preguntas de Valeria, de Noretín. Me parece muy importante que se pueda compartir las trayectorias de los mexicanos y sobre todo cuando son trayectorias de mexicanos que tenemos los mismos orígenes. La Escuela Secundaria Técnica Industrial número 119, en ese entonces, ahora Escuela Secundaria Técnica número 9, y tengo la fortuna de haber encontrado también aquí a chicos que estudian en esta escuela llena de recuerdos y llena de cosas buenas que me dio para mí, porque me permitió realmente tener herramientas para salir adelante. Gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. Primeramente quisiera saber, por favor, ¿quién es Juan Alfredo Miranda Ortiz? Juan Alfredo Miranda Ortiz es un mexicano orgulloso de ser mexicano, con orígenes que han sido formados gracias al la escuela, al gobierno, al Estado. Toda mi educación la realicé por la fortuna de haber impartido, de haber asistido a escuelas públicas, la escuela primaria Federico Medina Asensio, la escuela secundaria, como dije, la ETIC 119, ahora 9, el Colegio de Bachilleres, la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría también que estudié. Es decir, soy producto de la sociedad, soy producto de los esfuerzos de políticas públicas que el gobierno ha realizado y soy el producto de un denodado esfuerzo, disciplina y trabajo constante. Muchas gracias. Ahora quiero que mi compañera Valeria nos dé una pequeña semblanza acerca del licenciado. Claro que sí, Norte. Alfredo Miranda Ortiz nace en Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Realiza sus estudios en el Sistema Educativo Nacional y en caso de la secundaria se incorpora a la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas número 9, Walter C. Bucana. Su licenciatura en Relaciones Internacionales y la cursa en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales,
hoy Facultad de Estudios Superiores Campus Aragón en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresa a la Secretaría de Relaciones Exteriores, desempeñando diversos cargos entre 1983 y 1991, combinando esta actividad con la docencia, justamente en la FES Aragón, donde impartió cátedra a los estudiantes de su carrera, Relaciones Internacionales. Al concluir su estancia en el Instituto Matías Romero de la propia Secretaría, califica para ser propuesto a ocupar el cargo de encargado de cooperación y acuerdos comerciales de la representación de nuestro país en San José de Costa Rica. Esta labor se prolonga hasta 1996. Es transferido a Washington, D.C. para ocuparse de la cooperación y acuerdos de México frente a la UNESCO. Regresa a nuestra ciudad capital entre 1999 y 2004 y es ascendido a director del área al frente de organismos internacionales, retomando también su labor docente ahora en la Universidad Iberoamericana. La Secretaría de Relaciones Exteriores le nombra ministro en la representación de México ante la UNESCO, ahora en París, Francia. Es trasladado a Beijing, China, para fungir como ministro en la representación mexicana de ese país, destacando entre sus tareas la preparación de la visita del entonces presidente licenciado Felipe Calderón Hinojosa. En 2012 recibe de parte del presidente mexicano la designación como embajador plenipotenciario de México en Etiopía y representante ante los gobiernos de Djibouti y la República del Congo. En enero del presente año es nombrado embajador plenipotenciario ante el Reino de Arabia Saudita y del Reino de Bahrein, Sultanato de Omán y la República de Yemen. Muchas gracias, Nureddin. Pues muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con las preguntas. Disculpe, licenciado, ¿qué significa para usted ser hijo de escuelas públicas? Bueno, antes de responder la pregunta, simplemente permíteme agradecerles esta muy profusa presentación de su servidor. La verdad es que hay detalles que no sé cómo los consiguieron ustedes, tienen muy buenas fuentes de información, los felicito, es el inicio de hacer bien las cosas. ¿Qué significa? Pues es un gran orgullo. Estoy profundamente orgulloso de haber sido egresado de una escuela secundaria técnica que me permitió estudiar la carrera, la especialidad de taquimecanógrafo. De 1970 a 1973, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, puntualmente asistía a clases y permitía tomar conocimiento de muchas materias que para mí eran totalmente desconocidas, pero que me permitieron después, con los años, percatarme de la importancia de materias como la taquigrafía, como la mecanografía, palabras que tal vez para ustedes no les sean tan conocidas, dado que estamos hablando de una época completamente diferente. Estamos hablando que ustedes ya usan computadoras, usan iPad, usan cualquier otro tipo de mecanismos para comunicarse, pero para mí era simplemente la máquina de escribir, la máquina de escribir que me acompañó durante muchos años, la taquigrafía, que realmente fue una herramienta muy importante para tratar de tomar con cabalidad los mensajes que debía recibir. Y archivo, biología, artes, música, deportes. Me acuerdo de cosas tuve experiencias muy gratas en esa época. Por lo tanto, estoy sumamente agradecido con mis maestros, con la formación que tuve, con mis compañeros de escuela. Son compañeros que hoy en día tengo la fortuna de tener contacto con no menos unos 10 y estamos anclados, nuestra vida se ancló en un momento muy importante que fue el paso por esta ETIC número 9. Muchas gracias, licenciado. Bueno, dentro de sus estudios, ¿tuvo algún recuerdo imborrable de la escuela secundaria técnica número 9? Muchísimos recuerdos, tanto
los recuerdos de la disciplina, la formación rigurosa que tuve, como también los juegos en los deportes que me permitieron de alguna manera un contacto social con mis amigos, hasta alguna pelea por ahí que se presentó. Sí, sí, bueno. ¿De qué modo influyeron sus maestros en lo que ha logrado como profesionista? Bueno, miren, mi primer contacto con el inglés, por ejemplo, fue en la ética. Fue un momento en el que tuve que entrar a conocer un medio de comunicación que el día de mañana me iba a ser de utilidad. Son herramientas que los profesores me brindaron y destaco absolutamente todas las asignaturas. No hay una más importante que la otra para mí, porque todas me permitieron, desde matemática, física, química, tener un concepto muy claro del razonamiento a seguir y prepararme. Seguramente que esto fue una semilla muy importante en mi preparación y en el salir adelante, como posteriormente tuve la oportunidad. Gracias. ¿Y usted por qué decidió ser diplomático? Es una historia muy larga. Yo les voy a decir una cosa y lo voy a compartir en cámaras porque me parece que es muy importante para que se den cuenta de la importancia de estudiar en una escuela secundaria técnica. Las herramientas que uno adquiere en la secundaria le permiten a uno enfrentarse a la vida. Cuestión que me sucedió y que me permitió trabajar inmediatamente después de que yo concluí la secundaria. Empecé a trabajar a los 14 años de edad en un bufete legal como taquimecanógrafo, y eso me dio la oportunidad de empezar a trabajar durante todo el tiempo que cursé la preparatoria, que cursé la universidad y que tuve herramientas en diferentes trabajos. Tuve muchos trabajos hasta llegar a decidirme qué iba a estudiar. Esa experiencia en el bufete de abogados me permitió acercarme a lo que era el derecho, y después, un poco en la preparatoria, empecé a identificar qué área me podría sentir más a gusto, y vi que las relaciones internacionales eran un área en la que yo podría trabajar. Y desde que lo vi la preparatoria, dije en ese momento, voy a ser embajador. Desde ese momento me fijé como meta el hecho de que yo tendría que ser embajador, y ciertamente muchos me preguntaban cómo aspiras tú a ser embajador si pues no eres parte de una clase política, no eres parte de un sector que te va a permitir llegar con facilidad, pero tomé la decisión, me puse el objetivo y no hubo manera de que yo no llegara a ese objetivo. Esa ha sido la experiencia de vida que he tenido. Sí, y lo ha logrado. Y entonces, ¿fue ese el momento en el que decidió dedicarse a las políticas exteriores? Cuando yo ingreso a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1982, empiezo también a trabajar en un puesto muy, muy bajo, como auxiliar de analista. Por un periodo de 6 meses, un interinato que me dieron, que un embajador de quien realmente tengo muy buenos recuerdos, Jorge Palacios Treviño, abrió las puertas de la Dirección General de Tratados y me dice, bueno, pues solamente tengo esto para ofrecerle y pues veremos cómo funciona usted. Eso me dio oportunidad para que posteriormente yo pudiera trabajar en la Dirección General para América Latina y el Caribe, donde estuve por 9 años, y en paralelo tuve la oportunidad de titularme, por supuesto ya me había casado en el 83, también esto hay que decirlo porque soy muy orgulloso de la familia que he formado, de mis hijos, de mi esposa, por supuesto, y ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1990, es decir, tengo un primer contacto desde el 82 hasta el 90 para conocer lo que es la política exterior de México y reafirmar mi interés y mi vocación de ser miembro del Servicio Exterior Mexicano, al que ingresé por concurso público abierto
y en el cual tuve una serie de ascensos por rango de acuerdo a la normatividad que me llevaron al rango de ministro. ¿Cuál es la labor de un embajador? El embajador de México tiene como función principal representar al país, representar al gobierno, representar al… es una política exterior que México tiene y tiene el honor de representar a todo el país. México es uno de los países miembros del grupo del G20, estamos ubicados en la posición número 15, tenemos un ingreso per cápita de 1.3 mil millones de dólares, tenemos, perdón, 1.3 trillones, tenemos un papel en el escenario internacional que nos permite hablar con una forma directa, clara, hacia todos los sectores, hacia todas las poblaciones, y el embajador tiene ese propósito, representar con orgullo al país, expresar las cuestiones sobre el país con claridad, alcanzar los objetivos en las negociaciones que se deben llevar a cabo y alcanzar acuerdos de diferentes magnitudes, desde los económicos, comerciales, políticos, cooperación técnica. Es muy amplia la labor de un embajador, no solamente la representación, hay que trabajar mucho en las embajadas. Las embajadas se han constituido en espacios donde por razones de austeridad debemos trabajar todo el equipo con mucho ánimo, con mucho ahínco para alcanzar los objetivos de México. Y los objetivos de México en el exterior son posicionarse de una manera clara y abierta con los demás países. Gracias por este dato. Y bueno, quisiera decir también que, bueno, en unos momentos más vamos a escuchar el chat de nuestro público para ver qué es lo que opinan y bueno, ahorita regreso. Sí. Ok, claro. Adelante. Que sí, pues ya es una tradición que las escuelas se conectan a nuestro chat y por mencionarles está solamente la 71, 103, 107, 82 y están sumando más y más escuelas a nuestro chat. Y voy adelante con las preguntas para no restarle tiempo a nuestro invitado. Nos mandan de la 103 un saludo al director general, al licenciado Salgado y a sus acompañantes, a sus invitados, de parte de Ricardo Pio Quinto Ojeda y para toda la comunidad escolar, por supuesto. Él nos menciona: qué honor que pongan en alto el nombre de la el nombre de las secundarias técnicas. Una felicitación, por supuesto, al invitado. Es grato saber el trabajo que se realiza en las secundarias técnicas, dado que el fruto es tan significativo. Así lo menciona la Escuela Técnica 103. También nos mencionan en esta parte importante que el saludo desde la Escuela 71 y algunas de las preguntas que tengo aquí ya nos las respondió. Por ejemplo, nos decían cuál es la misión como político en el exterior, ¿no? Otro de la 103 nos dice: las asignaturas tecnológicas preparan a los alumnos para la vida laboral de acuerdo al propósito de secundarias técnicas, algo que no se debe perder. Felicitaciones, por supuesto, y siguen llegando. Yo regreso y estaré aquí muy al pendiente de todos los comentarios. Regreso con nuestros invitados para continuar esta entrevista. Muchas gracias, Memo. Y ahora pues continuamos con algunas preguntas que ha enviado nuestro público. Y una de ellas es: ¿qué significa para usted ser embajador de Arabia Saudita? Soy embajador de México en Arabia Saudita, sí. Concurrente con Bahrein, Omán y Yemen. Es un gran honor, es el honor más grande que un mexicano puede tener, especialmente cuando el mexicano ha dedicado su vida a la política exterior, especialmente cuando el mexicano es miembro del Servicio Exterior Mexicano. Es un honor la representación que le delega el presidente de México en una persona para hablar y actuar en su nombre. Muy bien, señor embajador. Y también tenemos otra pregunta que dice: ¿le gustaba la taquigrafía en su momento? ¿Y qué fue lo que aprendió más aparte de la taquigrafía, de la mecanografía? Tuvimos una maestra
que nos dio no solamente sus conocimientos sobre la taquigrafía, sino también nos, con disciplina y con mucha dedicación, nos enseñó a hacer toda esta grafía, que nos vigilaba, nos decía, a ver, vamos a aprender tal grafía y vamos a empezar a hacer estos rasgos. Y esto es una labor que hay que estarla repitiendo para que a uno realmente lo pueda memorizar. Entonces, ella supervisaba el trabajo que hacía en 5, 10 minutos o 15, no me acuerdo el tiempo, pero si alguien levantaba la cabeza, y ese alguien a veces era Alfredo Miranda, decía, Miranda, ¿qué estás mirando? Y ese tipo de cosas no se me olvidan, no se me olvidan jamás, porque la taquigrafía fue, como dije, una herramienta para tomar nota muy rápidamente, sobre todo cuando estuve trabajando en el despacho de abogados, porque llegaba yo a sacar acuerdos, a hacer muchas cosas, pero también recuerdo que materias como archivonomía, por ejemplo, me enseñaron, es decir, lo que la secundaria me brinda es un cóctel de herramientas para enseñarme a pensar, para enseñarme a actuar, para saber ordenar. La archivonomía decía uno, pero qué aburrición es esto, ¿por qué? ¿A mí cuánto me va a servir? Soy un experto haciendo archivos. O sea, ustedes no se pueden imaginar los archivos en las embajadas donde yo esté, porque tengo conocimiento, sé cómo hacerlo. Entonces, igual en términos de redacción, igual en términos matemáticas, igual en todo esto ha sido muy importante, fue muy importante mi experiencia en la IT. Muchas gracias, señor embajador. Y bueno, también otra pregunta es, ¿qué nos recomienda a todos los alumnos y alumnas de las secundarias técnicas? Estudien mucho, sean muy dedicados, sean muy disciplinados, sean respetuosos. Son elementos que requieren los jóvenes a esta edad. Es una edad en la que uno pasa sin saber qué está sucediendo en la cabeza de uno, en el cuerpo de uno, en las amistades de uno. Uno no lo sabe. Y esto es algo que, si uno tiene claro que uno va a la escuela a realizar la función social que tienen que realizar, que es estudiar. O sea, no hay que dedicarse a otra cosa que no sea estudiar. Hay que respetar a los que tienen a los lados, pero a quien tienen enfrente y a quien tienen atrás. Hay que respetar. Hay que ser muy trabajadores, hay que tener mucha disciplina, hay que hacer las tareas, hay que hacer todo lo que a uno le piden. Si uno se enseña que llega uno de la escuela técnica a las 3, 4, cansado, y se quita uno el uniforme y lo coloca uno en el uniforme y sabe uno que tiene que comer y después de comer tiene uno que empezar a hacer sus deberes, les aseguro que toda su vida lo van a llevar en ese sentido y van a ser herramientas para que ustedes salgan adelante en donde sea, no importa dónde estén, ustedes van a tener las herramientas suficientes para ser exitosos. Ya son exitosos por el simple hecho de estar aquí, por estar en este mundo, por luchar. Hay que ser exitosos para salir adelante día a día, hay que ganarse ese éxito cotidianamente. Muchas gracias, muy buenos consejos, los tomaré en cuenta, pero espero que el público también que nos está observando lo haga. Y me acaban de informar que tenemos más chat de las escuelas para escuchar, así que vamos, por favor. Es correcto, estamos aquí al pendiente, y más felicitaciones para nuestro invitado, está presente la técnica 9 también, por supuesto, y nos dicen en la 107, felicitaciones a tan distinguido político mexicano, es un orgullo para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. En la 103 nos mencionan nuestro reconocimiento sincero al embajador por todo lo que ha logrado, de parte de los alumnos del tercero C en particular, y bueno, por supuesto, de toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica 103. Yo regreso con los micrófonos y las cámaras para allá, para seguir con nuestro invitado, y yo sigo pendiente del chat. Muchas gracias, Memo. Y ahora, pues, quisiera proseguir preguntándole, ¿cuál es la relevancia de la relación entre México y Arabia Saudita y viceversa?
muy importante destacar en estos momentos, sobre todo en momentos en los que México ha puesto su mirada hacia el exterior, es muy importante esta pregunta. México es un país con vocación global. Uno de los objetivos de la administración del presidente Enrique Peña Nieto es el hecho de que debemos hacer de México un país global. Arabia Saudita es un país miembro del grupo de las 20 economías más importantes del mundo. Es un país que tiene 34 millones de habitantes, tiene 2.2 millones de kilómetros cuadrados de su territorio, un ingreso per cápita de $57,000 y es un país que primordialmente exporta petróleo y sus derivados. Con esta población, con estos recursos económicos, es muy fácil para nosotros establecer una relación de país de sur a sur. Es importante para nosotros construir una vinculación donde aprendamos más de Arabia Saudita, como también Arabia Saudita aprenda más de nosotros. Tenemos que transmitir el mensaje claro y directo de que somos un país abierto para una mayor relación política, para un mayor intercambio cultural, para un mayor intercambio comercial y económico, y trataremos, sin lugar a dudas, de atraer inversiones, de incrementar el comercio bilateral. Este es el momento en el que México tiene que ejercer ese posicionamiento global para transformar sus vínculos hacia el exterior y abrirnos puertas. Si una puerta se nos cierra, hay muchas puertas que se nos abren. Muchas gracias. ¿Cuál es la mayor aportación que podemos hacer como mexicanos al extranjero? México le ha dado al mundo muchos, realmente muchas cosas, ha aportado mucho. Mencionaste que estuve en la UNESCO, en efecto, yo trabajé en la misión de México ante la UNESCO, en donde tuvimos la oportunidad de inscribir reconocimientos de la organización hacia el desarrollo mexicano en el ámbito cultural, en el ámbito ambiental. México es el único país en América Latina que tiene 34 sitios del patrimonio cultural reconocidos por la UNESCO. Esto no es fácil. Cada sitio debe tener elementos excepcionales para que la UNESCO los reconozca. Y si uno revisa cada uno de estos sitios, uno va a encontrar por qué son únicos en el mundo. Tenemos a la cocina mexicana, la gastronomía es otro reconocimiento de la cultura intangible. Acabamos de ver que la charrería es otro de los reconocimientos que se tienen. México aporta, ha aportado, y yo creo que como país abierto que somos, seguiremos haciéndolo a través del turismo, a través de nuestra cultura como mexicanos que somos, a través de los servicios que ofrecemos, a través de nuestra clase trabajadora dedicada que hace productos de calidad. No hacemos productos baratos, hacemos productos que se exportan. México es el cuarto productor de automóviles a nivel mundial. Estamos exportando plasmas, estamos exportando computadoras, tenemos una alta tecnología instalada en Querétaro. Ustedes podrán ver que hay un centro de producción de partes aeronáuticas, es decir, en farmacéutica. Si ustedes me empiezan de alguna manera me consultan sobre las diferentes áreas, créanmelo que son variadas y amplias, y habría que identificar cada una de estas áreas como un potencial y una aportación de México al mundo. Gracias. Y pues tenemos ahora más chat del público que nos está mirando. Y sí, qué bueno. Escuchamos, por favor.
Claro que sí, pues se siguen sumando más y más secundarias técnicas. Quiero mandar un saludo, por supuesto, a la 28, a la 118, la 120, la 98, la 87, la 46, la 52, la técnica 5, la 44, la 32, la 25, la 18, la 98, la técnica 9, la técnica 12, la 10, la 6, la 15 y la técnica 13, y así se siguen sumando, y son muchos los comentarios. Por ejemplo, algunos se le están registrando solamente por sus nombres. Ahí tenemos comentarios que nos hacen felicitaciones para nuestro invitado de parte de Juan. Carla también desde la 14 nos menciona que está muy interesante la plática, dice ella. Eric en la técnica 42 nos dice que por qué no se les da tanta difusión a estos tipos de programas, porque él está al pendiente y no le habían avisado, eso nos comenta él. Jonathan también nos comenta que nos pregunta, junto con la técnica 103, bueno, ¿y cómo son las secundarias allá en Arabia Saudita? ¿Qué tal? Bueno, yo los dejo al invitado porque él está muy al pendiente de esto, ¿no? También en la técnica 9, los alumnos de la técnica 9 pues están muy al pendiente de esta entrevista, porque dice que los comentarios de nuestro invitado pues han sido muy bien recibidos por todos los chicos de la comunidad, están muy al pendiente de todos ellos. Así es que vamos allá en el aula digital, mandamos un saludo, por supuesto, porque vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan porque tenemos más temas de qué charlar con nuestro invitado. Así es que vamos a una muy breve pausa y seguimos aquí a través de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Si me ves y te parezco muy raro, es que no soy igual a los animales que te han presentado. Soy un pez aunque vivo en el lago, tengo aletas, cuatro patas y nado. Y aunque no lo puedas creer, soy orgullosamente mexicano. Respiro por branquias y estoy en estado larvario. Y si te sigo pareciendo raro, los aztecas por siglos me adoraron. Y ahora no entiendo por qué me has condenado. Me haces jarabe, me haces caldo, estoy condenado. Y pregúntame cómo me se está acabando. No tires basura, no quemes los bosques, ayúdame. Y pregúntame cómo me llamo. Me llamo así, ajolote mexicano. No puedo más, me estás matando. No puedo más, mi casa estás contaminando. Y en tus manos nos está salvando. Por favor. Tú ayúdame.
Regresando con la entrevista, la siguiente pregunta es, ¿cuál es su compromiso con México? Mi compromiso con México es darlo todo. Es morirme en la raya por México. Es hacer que cada minuto de mi vida sea un minuto de inversión para hacer cosas positivas por mi país. Hay muchas fronteras, hay muchos lugares. A mí me ha tocado ser servidor público y estar en el exterior. Y desde el exterior, uno también tiene que dar lo todo, como los mexicanos aquí también lo dan todo. Esto es muy importante porque todos los mexicanos estamos construyendo esta gran nación, este gran país, con todo el trabajo que todos dedicamos y que estoy seguro que todos reconocemos para que nos ha permitido salir adelante. Gracias. Y también quisiera saber, ¿cuál es la diferencia entre un cónsul y un embajador? La carrera diplomática tiene esta diferenciación. El cónsul es aquel que trabaja en un consulado. Hay diferentes variantes de ser cónsul, es decir, puede ser un cónsul de protección, un cónsul de documentación, un cónsul adscrito, un cónsul general. Es el que está en el consulado dando servicios a los connacionales. México es el único país en el mundo que tiene 50 consulados en Estados Unidos. Y alguien podría preguntarse por qué razón tenemos tal número. Y estamos claros que la respuesta es porque tenemos que defender a nuestros mexicanos que están en Estados Unidos, y tenemos que apoyarlos, tenemos que hacer que su vida en otros países sea fácil. Por esa razón existen los consulados. La rama diplomática es aquella donde se trabajan en embajadas o se trabajan en organismos, en oficinas, en misiones de México ante organismos internacionales. Es decir, lo que se llama la diplomacia bilateral y la diplomacia multilateral. Los que negocian acuerdos, los que negocian tratados, los que han hecho un trabajo tan importante como Alfonso García Robles en Naciones Unidas, un premio Nobel de la Paz mexicano diplomático que dedicó su vida a contener los ejercicios armamentistas. Esto, hay una diferencia entre un embajador a nivel bilateral que se encarga de tener relaciones con el país que está adscrito. Muchas gracias. Ahora que parte, ¿qué es lo que se llevará de México? Me llevo un profundo compromiso de trabajar realmente de manera denodada para hacer que la vinculación con Arabia Saudita sea eficiente y sea inmediata. No tenemos tiempo para más contemplación, no tenemos tiempo para más plática, tenemos que actuar, es tiempo de acción, es tiempo de hacer que el trabajo de los mexicanos se note en otros países y particularmente en Arabia Saudita. Y también quisiera saber desde su perspectiva, ¿cómo será el México que nos tocará ya como adultos? Esa es una pregunta que realmente me lleva a responderte con una cuestión del pasado. Yo en la época que estudié en la escuela secundaria técnica nunca me imaginé que yo ya no iba a usar las máquinas de escribir. Jamás me imaginé que tendría que estar con una oficina portátil a través de un teléfono inteligente y que ahí resolvería todo. Esta es una incógnita de qué tanto y qué tan rápido se desarrolla el mundo a nivel de la tecnología, a nivel de las comunicaciones, que hagan cambiar comportamientos. El mundo ha tenido
hitos históricos muy importantes. Creímos en el capitalismo y hubo quien creyó en el socialismo. Se derribaron los muros y se vinieron abajo los muros que contenían al socialismo y se crea una nueva etapa de globalización, donde tenemos capacidades de acercarnos a diferentes países, donde tenemos la posibilidad de aprender, donde tenemos la posibilidad de tener relaciones con las otras nacionalidades, que eso en mi época era muy, muy complicado. Y ahora estamos viendo el regreso de nacionalismos, un regreso donde vemos que hay preocupaciones de muchos países por refrendar sus principios como nación y cerrarse. Son tentaciones que se han venido transformando. ¿Cuál es el futuro y cuál es el mundo que les tocará vivir a ustedes como adultos? Es el mundo que ustedes construyen. Muchas gracias. Y estamos casi por concluir, pero quisiera saber si hay algún mensaje que quiera dar al público que nos está viendo en estos momentos, algún consejo que nos quiera dar. Fundamentalmente quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado la oportunidad de compartir con ustedes, agradecerles a ustedes por estas preguntas. Para mí resulta una experiencia inédita. No había tenido que responder ningún tipo de preguntas relacionadas a mi trayectoria personal. Hoy lo he hecho, se los agradezco. Estoy muy agradecido con esta oportunidad y simplemente les pido por favor a ustedes como estudiantes de escuelas técnicas que no bajen la guardia, que este es el momento de dar todo lo que debemos dar para que nuestro país siga por el camino del crecimiento y solo lo vamos a hacer con nuestro trabajo, con nuestra unión. Vamos a hacerlo con la convivencia cordial, respetuosa entre padres e hijos, miembros de una sociedad que en este momento requiere que trabajemos todos en unidad, con un liderazgo que nos va a permitir salir adelante y que sea el momento en el que nosotros podamos el día de mañana voltar la cara y decir: fue un paso más, fue un alto en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos de la comunidad de secundarias técnicas, me honra estar aquí en este momento con el licenciado Juan Alfredo Miranda Ortiz, a quien con el honor conferido me permito leer este documento. Secretaría de Educación Pública, a través de la Administración Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal y de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, otorgan el presente reconocimiento al licenciado Juan Alfredo Miranda Ortiz por su colaboración en el proyecto de GES Media como exalumno distinguido de la Escuela Secundaria Técnica número 9, Walter C. Buchanan, reconociendo así su brillante y altruista participación en el programa de televisión Dossier dirigido a la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Ciudad de México, 26 de enero de 2017, lo firma su servidor, licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general, y me acompañan en este momento alumnos distinguidos, jóvenes alumnos de la secundaria técnica número 9, que en este momento nos están viendo, nos están sintonizando, nos han enviado, le han enviado saludos a un mexicano distinguido, que como ya sus antecedentes curriculares los han leído nuestros jóvenes anfitriones como conductores de este evento tan importante, tan significativo, porque esto no nada más va para los alumnos, va para los padres de familia y va para el corazón de todos y cada uno de los maestros que saben que sí se puede hacer las cosas con los alumnos de secundarias técnicas. Así es que me permito hacer entrega de este documento al licenciado Juan Alfredo Miranda Ortiz. Es un modesto presente y queremos que nos siga diciendo cómo hacer para poder cada uno de nuestros alumnos, en cada uno de nuestros alumnos, despertar conciencias, alertar voluntades, despertar vocaciones y también pensar en la familia y en México.
Así es que, a ver, ¿cómo te llamas tú, niña? Giovanna. ¿De qué grupo eres? Del tercero J. ¿De qué escuela? De la técnica número 9. Mando un saludo a la técnica 9 y de parte de la directora le hacemos la cordial invitación de que cuando usted pueda nos vaya a visitar. Gracias. Era un gusto, muchas gracias. A nuestros amigos de secundarias técnicas, pues ya los conocen porque hace muchos años viajábamos en toda la República y casi somos los mismos y los de entonces seguimos siendo los mismos. ¿Sí? Yo soy Juan Antonio Nevares, soy director técnico de secundarias técnicas. Me da mucho gusto conocerlo. Y alguna vez fui miembro del cuerpo exterior, nomás que asimilado, en Uruguay. En la representación de México ante la LADI. Ahí estuve, nomás que era patito porque era asimilado, pues no era del servicio. Lo importante es servir al país. A ver, perdón. Sí, no, simplemente para comentar que una de las áreas que el Servicio Exterior Mexicano permite es el ingreso de personal asimilado, que es justamente aquel personal que por nombramiento específico desempeña una función y este es un reconocimiento a trayectorias, por supuesto, sin lugar a dudas. Qué bueno, felicidades. Le dejo el micrófono a que se presente. Licenciado Gabriel Dionisio Telles, subdirector de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal. Muchas gracias, hoy Ciudad de México, muchas gracias. Sin duda, esta visita, lo que usted comentaba, motivaron mucho a nuestros chicos a tener ese proyecto de vida. Gracias. Embajador, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, un honor tenerlo con nosotros. Mi nombre es Carlos Chimal Fuentes, subdirector académico en Secundarias Técnicas. Buenas tardes, Angélica Diana Zamudio Sandoval, jefa de Departamento de Planes y Programas. Bienvenido. Un gusto tenerlo aquí, embajador, y agradecerle todo lo que nos ha compartido y sin duda un ejemplo para muchos. Jorge Mesa, jefe de Departamento de Planeación y Programación. Señor, bienvenido. Mi nombre es Ricardo Núñez Sandoval, soy el jefe de Departamento de Superación y Actualización de Personal. Pues estamos más que encantados con su visita. Gracias. Embajador, bienvenido. Mi nombre es Noemí Pérez Escutia. Soy la subdirectora de Superación y Actualización de Personal. Es un honor tenerlo con nosotros y muchas gracias porque es un ejemplo. Sí. Maestro. Buenas tardes y muchas gracias por el mensaje para nuestros jóvenes. Yo soy María de Los Ángeles Durán, jefa de Departamento de Asignaturas Tecnológicas. Muy buenas tardes, señor embajador. Es un enorme honor tenerlo aquí con nosotros. Un ejemplo de vida, sin lugar a dudas. Me presento con ustedes, soy Rafael Albarrán Medina, subdirector de Planeación, aquí en la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Muchas gracias. Buenas tardes, señor embajador. Mi nombre es Fabián Brizuela, soy el subdirector tecnológico y pues agradecemos sus palabras y la motivación que le dan a nuestros alumnos que nos están viendo a través de las cámaras. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, con el gusto de tenerlo aquí, sea usted bienvenido. De verdad es agradable contar con personas como usted aquí entre nosotros. Agradecemos mucho su visita, su presencia. Mi nombre es Enrique Morelo Reina, soy inspector general y responsable de gestión institucional de aquí de la Dirección General. Amigos, pues con un fuerte aplauso le decimos un hasta luego y queremos que la comunidad de la secundaria técnica número 9, ya le formularon la invitación, la reiteramos nosotros, deseamos que vaya a reencontrarse, pero además que les ayude a trazar camino y proyecto de vida a nuestros jóvenes y fundamentalmente sumarse a los anhelos de los padres, porque solamente así podemos hacer equipo. Nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. Gracias.